Hola, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Un gusto saludarles a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Espero que ya estén listos. Ahí les compartí un archivo con el cual vamos a trabajar, ¿verdad? En esta jornada, esperando pues que logremos realizarlo. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Pasando listas y rapidito para iniciar pues con lo que es la parte de los contenidos a desarrollar. Bien, Arnulfo Franco. Presente. Gracias. César Mauricio. Presente. Douglas Malvin, Erika Mercedes, Fernando Antonio, Fernando, Flor de María Morales, Griselda Guadalupe. Presente. Harris Remberto. Presente. Gracias, Jessica Yamilet. Presente. Julio César Moss. María Magdalena. Presente. Marlene Lisset. Presente. Olimpia Abigail. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Tito César. Buenas Buenas noches. noches. Yesenia Azucena. Sonia Elizabeth. Presente. Bien, vamos a compartir pantalla entonces para revisar pues la agenda y los contenidos que conllevan, ¿verdad?, a la sesión número 3, a la clase 3, ¿verdad?, en la cual estamos en este webinar relacionado al nivel básico de hojas de cálculo de Microsoft Excel. Muy bien, el objetivo, ¿verdad?, es la combinación del teclado con el mouse, ¿verdad? Aunque parte de estos ejercicios ya los hicimos desde la sesión 1, el día de ayer volvimos a hacer un pequeño review relacionado, ¿verdad?, a lo que son la selección de celdas, a la selección de rangos y pues cómo agilizar la navegación dentro de Microsoft Excel. Hay personas que tal vez se sienten mucho más cómodas, ¿verdad?, navegando en una hoja de cálculo mediante las combinaciones de teclas, como lo hemos ido trabajando. Control flecha a la izquierda, control flecha a la derecha o con flechitas cursoras hacia arriba, flechitas cursoras a la izquierda, etcétera. Sí, todo depende de la manera en la cual nos sintamos cómodas. Así pues vamos a agilizar el proceso de navegación, ¿sí? Dentro de una base de datos, dentro de una tabla de datos o inclusive, ¿verdad?, dentro de la misma hoja de datos. Ahora bien, las flechas cursoras, ¿verdad? Y el mouse son dos herramientas muy esenciales para poder movilizarnos. En este caso, vamos a comenzar, ¿verdad?, con lo que son las flechas cursoras. De esta manera, ¿verdad?, nosotros nos podemos desplazar a una celda activa, navegar sobre una hoja de cálculo, desplazarnos por una base de datos. Ahora bien, si nosotros utilizamos en todo caso el mouse, ¿verdad? También lo podemos hacer al hacer clic izquierdo, ¿verdad? Podemos nosotros seleccionar cualquier celda y presionado y arrastrar a un área determinada. Ahí usted selecciona un rango, como lo trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Desde B1 hasta B11. Usted presionaba el clic del mouse y sin soltar arrastraba. Realizar el proceso, pues, de arrastre. Entonces, con el teclado realizamos, ¿verdad?, las flechas de navegación para poder movernos. Y, pues, mediante el mouse podemos hacer lo que es la selección. Ahora bien,
Otra manera, ¿verdad?, de poder hacer uso, ¿verdad?, de lo que es el clic izquierdo, ¿verdad?, mediante la selección de cualquier celda dentro de la pantalla. Esto es en cuanto al clic izquierdo. Ahora bien, cuando nosotros presionamos clic derecho, perdón, aquí sería clic derecho, sí, el clic derecho del mouse, se activa este menú contextual. ¿Sí? Cuando nosotros presionamos el botón derecho del mouse, ¿verdad? Izquierdo, derecho. Se despliega, ¿verdad?, este menú contextual, donde tenemos algunas acciones que podemos realizar, como por ejemplo, cortar, copiar, opciones de pegado, ¿sí? Insertar filas, insertar columnas, ordenar, filtrar, diversas acciones que podemos realizar dependiendo de lo que necesitemos en una tabla de datos. Esto es mediante el uso del botón derecho. Aquí creo que hay un pequeño error, sería botón derecho. Bien, otro tipo de navegación el cual hemos utilizado o hemos previsto, ¿verdad?, mediante la tecla control. En los teclados, ¿verdad?, en los teclados estándares hay dos, la tecla izquierda y la tecla, perdón, la tecla control izquierda y la tecla control derecha. Ahora, si yo presiono control y las flechas cursoras, ¿verdad?, esta nos permite poder navegar hasta el final del área de trabajo de Excel, ¿sí? Si usted se ubica en este momento, tiene Excel abierto, presiona la tecla control y sin soltar flecha cursora, ¿verdad?, a la derecha, nos lleva hasta el final, como lo hemos practicado en la sesión 1 y el día de ayer que todavía hicimos un repaso. Entonces nos permite navegar hasta el final del área de trabajo, poder visualizar la última columna, poder visualizar la última fila, ¿sí? Poder regresar a la primera fila o poder regresar también a la primera columna. Control flecha arriba, control flecha abajo, control flecha a la izquierda, control flecha a la derecha, ¿sí? Es otro tipo de navegación entre las celdas. Ahora bien, si ya combinamos una selección correlativa, similar como lo practicamos ayer con los colores de rangos, usted presiona la tecla Shift y sin soltar, ¿verdad?, nos permite realizar una selección correlativa, una selección adyacente, de manera continua. Así como lo trabaja con la tecla Shift mediante las flechas cursoras a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Nos permite realizar, seleccionar de manera correlativa. Ahora bien, la selección correlativa no mayor, perdón, con mayor desplazamiento entre las áreas es cuando yo ya combino la tecla control más la tecla shift más las flechas cursoras. Esta nos permite seleccionar hasta el final del área de trabajo dentro de Microsoft Excel. Bien, ahora, una selección no correlativa o la selección no adyacente que estuvimos practicando también el día de ayer es mediante la tecla control, ¿sí? La tecla control más el botón izquierdo del mouse. Esta nos permite seleccionar celdas sin llevar un orden definido, es decir, un orden no adyacente. ¿Sí? Nosotros pues podemos seleccionar un rango, presiono la tecla control y luego vuelvo a marcar otros rangos de celda y trabajarlo de una forma no adyacente o no correlativa. Muy bien. Voy a dejar de compartir en este momento, ¿verdad? Y pues les mandé ahí en sus, en el grupo, ¿verdad?, el siguiente ejercicio. Este es con el objetivo de poder identificar celdas, identificar rangos, identificar una celda de origen. Espero que ya lo tengan abierto para poder identificar una celda de origen y una celda destino, ¿ya?
Microsoft Excel no solamente es fórmulas, tablas, funciones, sino que también tiene su parte bonita en el área gráfica. Así que vamos a hacer esta dinámica, este ejercicio, para conocer la imagen que vamos a descubrir mediante este ejercicio. Este es un rompecabezas o un puzzle, ¿verdad?, que vamos a complementar. A la hoja número 1 le cambia nombre. Clic derecho, cambiar nombre, o doble clic en el nombre de la hoja 1. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Okay. Bien, le cambiamos nombre a la hoja 1, le vamos a poner puzzle. Enter. Bien, acá ustedes están visualizando el origen, la celda G1. El contenido de la celda G1, usted lo va a llevar a la celda destino, la celda B4. Muy bien, me voy entonces a la celda G1, que sería esta. Voy a hacer un clic y sin soltar, lo voy a llevar a la celda B4, columna B, fila 4. ¿Estamos? Y así sucesivamente revise celda origen, celda destino, celda origen, celda destino. ¿Estamos? Bien, voy a dejar de compartir y me comparten todos su pantalla. Bueno, en el caso de los que estén trabajando, ¿verdad?, me pueden compartir. Compartan todos. Así yo voy checando uno a uno. Gracias. Vale, muy bien, ahorita estoy viendo la pantalla de Griselda. ¿Sí? Sigamos, Griselda. Cheque, es celda origen y mueve el gráfico a la celda destino. Muy bien. Estoy viendo ahorita es, la esta pantalla. Esta es IOL. I1. I1, sí. Sí, ah, ok, I1. Ok. Bien, ahorita estoy viendo la pantalla de Erika. Muy bien, estoy visualizando también la pantalla de Marlene. Este ejercicio también nos va a ayudar, ¿verdad?, en caso de que algunos tengamos dificultad en la motricidad, ¿sí? Porque vean de que muchas veces cuando nosotros comenzamos a trabajar en un programa, a explorar, ¿verdad?, las herramientas, a veces nos cuesta a algunos lo que es la motricidad del mouse. Entonces también, ¿verdad?, sirve para eso. Espero pues que les ayude. Estoy viendo la pantalla de Sonia Elizabeth. Ahí van formando pues el puzzle, el rompecabezas. Vamos a ver solamente 2, 4 personas. ¿Qué pasó con los demás? Don Tito, cuéntame, ¿tiene su Excel habilitado? ¿Será que le muestro al final? Porque como estoy con el teléfono, está bien. Para compartir. Exacto. Muy bien, sí, al final me pueden compartir. Sí, porque igual al final me mandan los screenshots, como lo hicieron el día de ayer, de anoche. Muy bien, don Arnulfo, ¿me comenta? ¿Estamos haciendo el ejercicio? Una consulta. ¿Harris? ¿Sí? Y ese... Esa imagen la mandó al grupo de WhatsApp. De WhatsApp, sí, 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 el archivo. Son 3 hojas, 3 ejercicios. Vale, de acuerdo, gracias. Ahí lo pueden descargar. Vale. Sí, yo mencioné, ¿verdad?, en la primera sesión de que les iba a estar mandando las plantillas para que también ustedes vayan haciendo los ejercicios. Bien. Fernando. Julio, me gustaría saber, ¿verdad?, si están haciendo la práctica. Yesenia, Azucena. Hola, buenas noches, Julio Mos. Sí, estamos en la práctica, ya vamos a compartir pantalla. Ah, está bien, perfecto.
Bien, ahí estoy viendo el de Sonia Valenzuela. En eso estamos, Denise, que me conecté unos minutitos tarde porque llegando del trabajo, pero en eso estamos, ya le comparto mi pantalla. Licenciada, buenas noches, le saluda Fernando. Gracias, dígame. Lo estoy haciendo en la computadora de escritorio. Ah, está bien. Uh-huh. Se lo puedo compartir a través de ahí al grupo siempre. Sí, claro. Sí, al final me comparten los archivos. Ahorita, pues, porque, bueno, me interesa ver, ¿verdad? Los que están trabajando, los que lo van haciendo. Sí, yo sé que si en caso de tener alguna dificultad ahorita de compartir por conexión, ¿verdad? Pero que lo vayan haciendo. Sí, y al final, pues, me lo mandan al... En mi caso lo estoy trabajando, pero lo tengo teléfono, entonces luego lo comparto. Va, de acuerdo, don Arnulfo. Va, sí, verdad, yo sé de que a veces algunos pues lo están trabajando en el mismo celular o en alguna tablet. Hay acciones, ¿verdad? Nada más quiero hacer la aclaración. Hay acciones que sí se van a poder realizar en el teléfono o en una tablet, pero a veces hay algo otros, ¿verdad? Hay otros tipos de acciones que no es tan factible, ¿verdad? De igual manera como trabajar Excel en línea. Hay algunas opciones que sí están, pero hay otras, ¿verdad? Que no. Ok, bien, veo que Marlene pues ya terminó. Veamos, Marlene, me comparte por favor el texto. ¿Qué dice el texto del guacamayo? Dice, la guacamaya es un ave de tamaño relativamente grande y con muchos colores, donde predominan el rojo, el verde, el amarillo y el azul. Uno de los problemas que ha tenido la guacamaya es que su hábitat natural, que es la selva tropical, ha sido destruido, así como ser cazado para su comercialización hasta estar en peligro de extinción. Exacto, ¿verdad? Bien, ahí conocimos pues la imagen. Excel, ¿verdad? No solamente nos vamos a dedicar a hacer tablas, ¿verdad? Ahorita pues que comenzamos con lo que es el nivel básico, me interesa también, ¿verdad? El reconocimiento de columnas, filas, de celdas, ¿verdad? Y pues si ustedes se fijaron, también había un rango, había un conjunto de celdas donde ustedes tenían que colocar la imagen. Bien, gracias la compañera pues que nos leyó, Marlene. Abajo dice, ¿qué harías para proteger esta especie que está en peligro de extinción? Sugerencia 1. En la celda E13, es decir, a la par donde dice sugerencia 1, E13, Marlene, ahí me hace clic. Ahí van a escribir ustedes la sugerencia número 1 de cómo podemos proteger esta especie que está en peligro de extinción. Va a escribir sugerencia 1 y va a escribir sugerencia 2. Bien, veo ya que Sonia Valenzuela también ya lo terminó. Perdón, Denise, me entendí lo que dijo de la sugerencia. Ah, van a escribir dos sugerencias, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar el concepto o una pequeña referencia acerca del guacamayo, ¿verdad? Que está en peligro de extinción. Entonces me va a escribir dos sugerencias de cómo podemos proteger, de qué manera o qué podemos hacer para proteger esta especie que está en peligro de extinción. Dos sugerencias. Ya está finalizado ahí. No sé si logra ver. Ahorita veo don César, permítame, solamente lo voy a anclar. Esa manera me permite visualizar. Ah, muy bien. Ok. Ahora escribimos, por favor, a la par de donde dice sugerencia 1,
y sugerencia 2. Okay. Dos sugerencias de cómo podemos proteger esta especie que está en peligro de extinción. Ahí usted va a escribir dos sugerencias. Muy bien, ahí pues vean de que todo lo que se nos ocurra, ¿verdad?, respecto a la protección de la naturaleza. Ok, licenciada, le voy a mostrar yo mi pantalla en la computadora de escritorio, que ya lo he terminado. Ok. Bueno, de hecho ya lo había compartido anteriormente, pero no sé si lo voy a poder hacer. Ahorita lo amplio para ver más grande la pantalla. Ah, ok, ajá, muy bien. ¿Y ya escribió las sugerencias? Una. Una, son, ajá, escribimos la Dos. segunda, por favor, sí. Ah, muy bien, veo que a Griselda completó también las sugerencias. Le cambien color a la hoja de cálculo. Clic derecho, color de etiqueta. Clic derecho, color de etiqueta. Ah, ok. Bien, Malvin ya me lo mandó acá por el chat de la reunión. Muy bien. Va, voy a dejar de a, vamos a dejar de compartir. Voy a detener Bueno, la. Por ahí, por el grupo se la he enviado. Sí, sí, sino también al final vamos a mandar las tres, ¿verdad? De lo que ustedes han trabajado. Bien, vamos, voy a explicar ahora el ejercicio número 2, ¿verdad? Ahorita estos ejercicios que estamos haciendo, pues sobre todo. Son pues ejercicios relacionados al ambiente gráfico, ¿verdad? Porque también me interesa pues que usted domine un poco lo que es la motricidad del mouse. A veces tendemos que nos cuesta mover el mouse, ¿verdad? Entonces esto pues nos ayuda a lo que es la motricidad fina, ¿verdad? Con el mouse. Bien, mencionamos que a la hoja 1 le vamos a cambiar color de etiqueta y le van a cambiar nombre a la hoja de cálculo. Vamos a la hoja número 2. A la hoja número 2 le cambia nombre y le va a colocar tangrama. Mire, tangrama. Estos son juegos chinos, ¿verdad? Que a través de autoformas forman, valga la redundancia, otras figuras. Vamos a insertar un word art, un texto artístico. Haga clic en insertar. Mire. Texto. Y aquí usted elige el que más le guste. Le vamos a poner acá tangrama. Podría volver a repetir, perdón. ¿Cómo no? A la hoja de cálculo número 2. ¿Sí? A esta hoja 2 le cambia nombre. Clic derecho, cambiar nombre. Clic derecho, color de etiqueta y elige el color que le guste. Entonces, vamos a armar esta figura. ¿Ya? Esta figura es la que vamos a armar. Vamos a ponerle nombre, le vamos a poner un tema mediante el uso de la herramienta de WordArt. Insertar, menú insertar. Y acá al lado derecho, mire, texto, y de acá de esta galería, elija, seleccione el que más le guste. Cuando usted elija el que más le guste, se va a activar esta cajita gráfica. Aquí adentro usted hace clic, borra lo que tengamos
y vamos a escribir tangrama. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Acá al lado derecho. Bien. Vamos entonces a dibujar este objeto. Mire, hay triángulos, triángulos rectángulos, cuadrados, rombos, y acá hay un triángulo isósceles también. Va, ¿estamos bien hasta acá? Este sí lo voy a dirigir, ¿verdad? Para que ustedes también lo vayan haciendo. ¿Estamos bien hasta este punto? Fíjese que no, yo no puedo descentrarlo aquí a la hora de que le di escribir texto para digitar tangrama, no me deja moverlo hacia un lado. No sé, me aparece siempre en centro. Quizás porque está muy grande. Selecciónelo y achiquítelo, mire, le cambia el tamaño. Y así pues va a ser fácil moverlo. Porque si usted lo lleva de un solo para arriba, a veces se regresa. Cámbiele tamaño. Achiquítelo. Ok. Permítame. Bien, por acá me... Ah, Malvin, ¿no vio el proceso para el Word Art? Lo voy a volver a repetir, mire. A la hoja 2 le cambiamos nombre por tangrama. Menú insertar, insertar acá, texto, y elija el que más le guste. Cuando aparezca esto, solamente escribe tangrama. Uy. Sí, tangrama. Y luego solo lo mueve. Acá al lado derecho. César, ¿le funcionó? Ahorita le muestro. Ajá, haga clic al... No me... Muéstreme otra vez. Solo me lo mueve para así, para girarlo. No, tiene que tomarlo de la orillita. Vea mi pantalla, mire. O sea, de acá, aquí, va a moverlo. De acá de la orillita, mire. Ah, ok. De acá. Ah, ok. Ahora sí. Ahí está. Muchas gracias. Bueno. Vaya, muy bien. Ahora, checamos, por favor. Nos vamos al menú insertar, ilustraciones o formas, menú insertar, ilustraciones, o en algunas puede aparecer como formas. Seleccione el rectángulo y vamos a dibujar a partir de acá, de la columna G, H y J, más o menos acá. Va, dibuja acá el cuadrado. ¿Lo logró dibujar? Sí, lo logré dibujar. Ahora le va a cambiar color, mire. Acá, teniendo seleccionado el cuadrado, acá, mire, en estilos de forma, elija el color que más le guste. A mí me gusta este. Vale, ahora vamos a dibujar los dos triángulos. Voy a dibujar el primero. Otra vez, insertar formas y voy a elegir este cuadrado. Perdón, cuadrado, el triángulo. Hago clic acá en el triangulito, acá abajo. Mire, formas básicas. Y aquí está el triángulo isósceles. Triángulo isósceles. Y voy a dibujarlo. Mire, Denise, pero me ha parecido, ¿verdad? Con la puntita hacia arriba. Hay que, tengo que invertirlo. Más o menos. Ahí. Este un poquitito más grande. Va, aquí lo voy a hacer para acá, más o menos. Ahora tengo que girarlo. Tengo que darle vuelta, mire. Acá. Lo voy a hacer un poquito más para abajo. Voy a aumentar acá el zoom para que vean bien.
Acá en la figurita tiene este semicírculo con una flechita, mire. Este me va a servir para darle vuelta, para girarlo. Despacito lo voy girando. ¡Sas! Ahí ya lo giré, mire. Para dejarlo en este extremo. Mire, ya le vamos dando la forma. Quizás lo vamos a hacer más grandecito. Vaya. El objeto, este como es un objeto, a su alrededor tiene diversos puntos, mire. Estos puntos me van a servir para hacerlo más grande o para achiquitarlo, mire. Vaya. Como son dos y no voy a volver a hacer el mismo proceso, lo puedo copiar y pegar. ¿Sí? En las láminas mencionamos que el botón derecho del mouse, al hacer clic derecho, uy, activa este menú contextual. Copiar. Ahora, otra vez, clic derecho, pegar. Ahora aquí está. Creo que me quedó muy grande. A mí me quedó muy grande. Voy a borrar este y lo voy a hacer un poco más chiquito este. Un poquito. Otra vez. Clic derecho. Copiar. Hago clic acá afuera. Mire. Clic derecho. Pegar. Ahí está. Ahora sí creo que me quedó cabal. Bien, ¿dudas o inquietudes ahorita con el gráfico que estamos haciendo? Ahorita, ¿verdad? Me interesa un poquitito que hagamos movimientos con el mouse, la identificación de filas, celdas, y pues la parte gráfica, que también tiene Excel. Vale. No sé si hay dudas o inquietudes con respecto al copiar y pegar de la primera forma. Clic derecho, copiar. Hago clic acá afuera, clic derecho, pegar. Mire, ¿le puedo cambiar colores? Claro que sí, selecciónelo y acá en formato, elijo el color que me guste. Y si no me gusta ninguno, pues mire, me voy acá al baldecito y elijo otro color. Repito, hago clic en el objeto, el baldecito de pintura y elijo el color. No necesariamente tiene que ser esos colores que están en el ejemplo. Usted le puede aplicar otro. Ahora voy con el rombo. Insertar formas. Vamos avanzando con el rombo. Más o menos ahí. Y vamos a tratar la manera de ajustarlo. Aquí lo voy ajustando, mire. Usted tiene que tratar de que nos den los puntos. Ahí está. Cámbiele color. Claro que sí. Baldecito de pintura. Y le cambio color. Ya le vamos dando la forma. Ahora vamos con este otro triángulo. Insertar formas. Y este va a ser un triángulo rectángulo. Pero cuando lo dibuje, mire, me va a aparecer de esta manera. Igual hay que girarlo. Acá este flechita, semicírculo. ¡Tarán! Lo giro. Y ya tiene otra posición. Ahora lo llevo para acá y acá, mire, a chiquito. Reduzco, reduzco de manera que yo pueda que se ajuste al espacio. Y le vamos dando la forma al tangrama. Figuras geométricas formando otras figuras geométricas.
formando otras figuras. Ya nos vamos a dar gusto con fórmulas más adelantitos, con tablas de datos. Ahorita estamos empezando pues con la parte gráfica. Este ejercicio también nos ayuda a lo que es la parte de la motricidad con el mouse, ¿verdad? Y ya pues para que también se acoplen al ambiente de Excel. Ahora voy con el cuadrado o rectángulo. También podría ser un rectángulo, ¿verdad? Si no nos sale tan cuadrado, bueno, más o menos ahí. Y le voy a cambiar color. Una pregunta. ¿Y Harris? Fíjese que no, ¿cómo no me sale cómo copiar la imagen del rectángulo para pegarla allí? Fíjese, ahí sí me quedé. Ajá. Mira, clic derecho, copiar. No, ¿de dónde la sacó? Le digo yo, ¿de ah, dónde la acá. Insertar, ajá, formas, y aquí ajá, es el triángulo isósceles. Ajá. Ese, ¿Sí? Ese cabal, como de ahí lo copió y lo pegó allá. No, de aquí hago clic y lo dibujo, mire. Lo voy dibujando. Tengo que hacer el trazo. Tengo que hacer el trazo. Por eso es que aquí practicamos también lo que es la motricidad con el mouse. De acuerdo. Y luego voy con el siguiente, con la siguiente figura, que sería este otro triángulo isósceles. Insertar, formas. Y este pues solamente la pego acá. Va, mira. Esta otra figura que me queda al centro ya no hay necesidad de hacerla porque ya las mismas autoformas me devuelven, me dan a hacer esta última. Mire, por eso es que colocamos de fondo una base. Por eso es que colocamos de fondo una base porque ya esa otra ya no hay necesidad de hacerla. Mire, ahí está su pangrama. Bien, voy a dejar de compartir. ¿Me comparten, por favor, algunos para poder verles? Ahí está Griselda. Ah, ya lo terminó. Muy bien. Ajá. Pueden seleccionar el cuadro de fondo y se van a formar. Ajá, eso. Váyase a formato de forma arriba, Griselda, a la derecha. A la derecha. Activa formato de forma. Forma, arriba, en el, pero primero haga clic en el cuadrado, en el fondo, no, en el S, exacto. Formato de forma, contorno, contorno, y ahí usted le puede cambiar el color al contorno, el grosor, que no sea negro, póngale otro color, que no sea negro. Ajá. Bien, luego, siempre otra vez al contorno, grosor, elija uno grueso, va, ahí le cambia. Y luego váyase a, elija ahora un triángulo, váyase a efectos, no, perdón, el triángulo, cualquiera. Váyase a efectos, efectos, predefinidos, preestablecidos. Y ahí usted le aplica ya efectos como 3D. Elija los que le gusten. Y así le puede aplicar diferentes efectos, a iluminados, sombras, reflexión, explore esas herramientas, le va a quedar diferente. Bien, vamos a ver, Erika, ah, también ya lo terminó, muy bien, ajá. Puede irse, ¿verdad?, a formato de forma, lo que le estaba comentando a Griselda. Ahí hay efectos que le pueden aplicar, ¿verdad?, a sus gráficos. Formato de forma. Bien, Sonia Valenzuela también nos ha compartido su pantalla, ah, también ya le está cambiando colores. Ajá. Y teniéndolo seleccionado, Sonia puede irse a formato de forma arriba. Ah, y creo que quizás lo va a agrupar, me imagino. Arriba, eso ahí, formato de forma. Pueden cambiar el contorno, el efecto de la forma, aplicarle sombras, ahí en efecto,
siempre ahí mismo, en efecto, cambiarle la sombra, ahí, sombra o un preestablecido, un efecto 3D. En los preestablecidos son como efectos 3D que se les pueden aplicar, y ahí van cambiando. No se les olvide cambiarle color a la hoja de cálculo, ¿verdad? Tienen que cambiarle color a la hoja de cálculo. Bien, los demás solamente ve la pantalla de Sonia y de Griselda. Ahí está Yesenia, también nos compartió. Ah, ya lo terminó también, veo. Muy bien. Bien, vamos a dar un par de minutitos. Me imagino que los demás, pues también lo están terminando. Para los que van trabajando a la par de nosotros, bien, ahí tienen su tangrama. Ahí les estoy poniendo un chequecito, ¿verdad? Los que mandaron al grupo la guacamaya, ¿verdad? Que lo terminaron. Si usted no ha mandado todavía, no se preocupe. Lo puede hacer al final, ¿verdad? Ya cuando haya terminado los tres ejercicios. Ahí veo el de Fernando Morales, el de Don Tito, que está terminando pues ahí el tangrama. El de, bueno, no sé quién será, Cordés RSRV Comunicaciones. No Jessica. María también. Ya tiene el tangrama, María. Erika Santos, muy bien. María Lima, gracias. Ahí estoy checando. Niño, vamos ahora a la hoja número 3, ¿verdad? La hoja número 3 está todavía más fácil. Y pues con ella vamos a practicar un poquitito lo que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Respecto a la selección. Vamos a la hoja número 3. Y pues, ¿a quién no le gusta, verdad? A todos los niños les gusta mucho este personaje y pues también se puede dibujar en Excel haciendo uso de rangos de celdas, ¿ya? Entonces aquí usted pues va a determinar la dimensión. Bien, aquí está el ejemplo de cómo usted lo va a trabajar seleccionando rangos de celda. Con el color negro, ¿sí? Luego vamos a ir marcando los espacios para darle la forma a la cara, ¿sí? Y así sucesivamente ir creando la figura del personaje. ¿Estamos? Aquí, ¿verdad? Puede hacer usted uso de su creatividad. No necesariamente, pues tiene que quedar igual al mío, ¿verdad? Y usted lo puede cambiar. ¿De acuerdo? Completamos, por favor, y le vamos a asignar siempre con un word art el nombre. Voy a poner acá: Batman. Voy a colocar aquí.
Le vamos a cambiar el tamaño. Aquí ustedes lo terminan. A la hoja 3 también le cambiamos nombre. El derecho, cambiar nombre, Batman y color de etiqueta. ¿Ya? Bien, trabajémoslo por favor, ¿verdad? Aquí está el ejemplo y usted pues lo tiene que ampliar haciendo uso de selección de celdas. Con el baldecito vamos marcando los rangos. Poner acá el color para la boca o la cara. De ser posible, ahora pueden hacer ustedes selección no adyacente en caso de que se necesite. Ahí pues usted lo va creando. Estamos. Bien, voy a dejar de compartir. Me comparten ustedes para ir viendo. Ah, muy bien, ya Sonia, lleva avanzado. Ok. Ay, es el de Griselda, ya casi lo termina. A Erika también lo lleva bien avanzado. Y le ponemos, ¿verdad? Contexto artístico de Word Art, el nombre. A la hoja de cálculo también no se les olvide cambiarle nombre. Estoy viendo el de Sonia Valenzuela, igual. Ok. Bien, mientras están trabajando ahorita, nada más voy a hacer la recapitulación de la asistencia, porque al principio habían algunos que no estaban y ya lo había pasado. Douglas Malvin. Erika Mercedes, sí, ¿verdad? Hola, buenas noches. Ok, ya le puse la asistencia. Fernando Antonio, sí, presente. ¿verdad? Sí, presente. Flor de María. Flor de María. Sí, Flor creo que sí no está. Julio César, sí. Presente. Gracias. Olimpia Abigail. Presente. Olimpia, muy bien. Y Yesenia. Presente. Sí, es que al inicio de la sesión he puesto cero, pero ya está. Ya les asigné el puntaje. Ya, Marlene, ya casi lo termina también. Ah, Griselda ya lo terminó. Muy bien.
Estoy viendo el de Sonia Valenzuela. Ahí va. Marlene, ahí tuvo que reducir un poquitito las filas, ¿verdad? Los anchos de filas y columnas. Ok. Aquí está ya terminado. Hey, César, ahorita acá lo veo. Sí. Le cambió nombre a la hoja, ¿verdad? No, todavía no. Ya se la cambió. Y color de etiqueta. Ok, veo que Sonia ya terminó. Marlene también. Y Griselda, ¿verdad? Que son las que nos habían compartido. Yesenia, César también, que ya finalizaron. Espero pues que los demás también al otro lado hayan hecho hayan aprovechado también el ejercicio, lo hayan terminado, ¿verdad? Y pues vamos a ir pues casi concluyendo un poquitito. Vamos a esperar un minutito más para que también los demás, ¿verdad? Logren finalizarlo en caso de que todavía les haga falta algún detalle. Licenciada, ahí compartí el mío en el grupo. Ah, lo compartí en el grupo. Ah, sí, ahí veo. Ahorita estoy checando. Marlene. Allí compartí el mío, licenciada. Sí, ahorita, Fernando Morales, ahí les estoy checando. El de Jesse. Hoy voy con los Batman, Yesenia, acá. Harris también. Fernando Morales. María Lima. Ah, hasta le puso ahí con autoforma otro mensaje, está bien. Marlene. Sonia. Muy bien, gracias. Sí, ¿verdad? De esta manera, pues vamos, voy viendo su avance, ¿verdad? Me interesa mucho, pues, que compartan, que manden sus resultados, porque también, ¿verdad? Sí, eso me satisface a mí, ya que voy viendo, pues, el avance de cada uno de ustedes. Bien, voy a compartir pantalla porque todavía tenemos 5 minutos más, ¿verdad? Vean de que el objetivo de estos 3 ejercicios, ¿verdad? Más que todo, pues para enfocarnos en lo que es la parte gráfica, en lo que es también la navegación entre hojas de cálculo, ¿verdad? Las hojas ya estaban creadas. Excel no solamente fórmulas, ¿sí? Muchas veces hay usuarios pues, que dicen, no, que es muy aburrido porque es muy escueto, solo se trabajan con tablas para hacer números, funciones y todo eso, pero no, ¿verdad? También tiene su lado gráfico y esto pues en un dado caso nos va a servir más adelante en la creación tal vez de una tabla y que necesitamos incluir alguna autoforma, lo vamos a ir aplicando poco a poco. Bien, veamos de que nosotros en este libro que estamos trabajando tenemos 3 hojas de cálculo. En los inicios de la semana, ¿verdad? Mencionamos que en la parte superior, ¿verdad? En la barra de título aparecía libro 1, Excel. Vean de que en este caso pues nos ha cambiado porque tiene el nombre del archivo que yo les he compartido. En caso de que nosotros quisiéramos guardar este trabajo, ¿sí? Almacenarlo tal vez en alguna de nuestras carpetas o crear una carpeta para guardarlo, tendríamos que hacer el siguiente proceso.
archivo, o en caso que tal vez yo quisiera asignarle un nombre diferente. Archivo, guardar como. Archivo, guardar como. Luego, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar una carpeta o vamos a seleccionar una unidad de disco, ya sea la USB, el escritorio u otra parte de nuestra computadora donde quisiéramos almacenar este libro. En mi caso, yo voy a disponer de buscar examinar. Sí, usted puede buscar sus documentos, puede buscar el escritorio y pues en todo caso yo ya tengo acá mi carpeta donde almaceno pues este trabajo. Si yo le quisiera cambiar nombre, pues aquí fácilmente borro este y le escribo el nombre nuevo que voy a modificarle, ¿sí? Y luego pues hacemos guardar. En este caso no lo voy a cambiar. Como no le estoy cambiando el nombre, me dice que ya existe, que ya hay uno que se llama de esta manera. ¿Quiero reemplazarlo? Sí, lo reemplazo, ¿verdad? Ahora, si yo no quisiera hacer esa acción de guardarlo como y solamente pues quiero actualizar los cambios que he realizado. En la parte superior, ¿verdad? Está la barra de acceso directo, ¿verdad? Los botones de esta barra de acceso rápido, ¿sí? Aquí pues simplemente hacemos clic en el botón guardar y automáticamente se actualiza, ¿verdad? El archivo con los nuevos cambios que hemos realizado, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la parte superior izquierda tenemos lo que es el botón guardar, donde se almacena, si se va almacenando. Siempre es importante cuando nosotros estamos trabajando diversas hojas de cálculo y pues hemos aplicado fórmula, funciones, hemos insertado imágenes, un gráfico, siempre es importante estar actualizando la grabación cada cierto tiempo, de ¿qué? Unos 5, 10, 15 minutos, porque vean de que puede suceder que se va la energía, se bloquea nuestra máquina, o de repente pues puede suceder algo inesperado, y pues siempre es importante hacer la actualización de los archivos. ¿Estamos? Bien. Mencionamos, ¿verdad?, en las láminas que los métodos de navegación, ¿verdad?, mediante el teclado, ¿verdad?, lo hacemos con la tecla Shift, la tecla Control o con el puntero del mouse. Existe también navegación entre las hojas de cálculo. Aquí, ¿verdad?, yo estoy navegando en las tres, en Tangrama, en Puzzles, en Batman, etcétera. Lo puedo hacer también con el teclado. Usted tiene en su teclado o busque para que identifique la tecla Red Page. O, bueno, en mi caso se llama Red Page. No sé si lo logra visualizar. Y también tiene Av Page. Av Page. ¿Sí? Bien, entonces, si yo estoy acá en Puzzles, por ejemplo, voy a hacer un clic acá en Puzzles y me quiero trasladar a Tangrama sin usar el teclado, presiono Control, AB Page. ¿Sí? Suelto Control. Presiono Control, AB Page. Me voy a Batman. Regreso, Control, Repage. Control, Repage. ¿Verdad? Vean de que a veces de repente los mouse nos fallan, ¿verdad? Sobre todo los que están directamente conectados a nuestro equipo. O que tal vez si estoy con la laptop y el mouse de la laptop no me funciona, no me funciona tampoco el otro, pues puedo trabajarlo con el teclado. Control, Repage, Upage, ¿verdad? Me permite navegarme entre las hojas de cálculo. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Ok, ¿dudas o inquietudes hasta el momento? Gracias, esperando pues que haya sido gratificante, ¿verdad?, la jornada, y pues de esta manera nos introducimos a lo que es la parte gráfica, y pues ya más adelante nos vamos a dedicar, ¿verdad?, un poco más a lo que son las tablas, fórmulas y funciones. Bien, de momento pues nos quedaríamos hasta acá.
¿verdad? Los que aún no han mandado sus pantallas, ¿verdad? Lo hacen, así pues les asigno su chequecito. Muchas gracias, pasen buenas noches, nos estamos viendo el día de mañana. Ok, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches.